Buenas tardes a todas las personas, amigos, compañeros. No voy a hacer yo la presentación, por tanto, que quien tiene que dar la bienvenida a todos es el secretario general del partido. Simplemente indicaros cómo va a empezar este acto. Si esta mañana hemos tenido un acto muy íntimo, entre comillas, en el cementerio, este acto más institucional ha reunido a muchas personas. En primer lugar, y antes de comenzar el acto, en nombre de la familia, Manuel Ibáñez, pues quiere que sea mejor en el momento este, quiere agradecer a todos lo que se ha hecho y lo que se va a hacer en este día. Así que le dejo la palabra a Manuel Ibáñez en nombre de la familia. Estimados amigos y compañeros, en nombre de toda la familia, quisiera daros las gracias por vuestra presencia, tanto en el emotivo acto de esta mañana en el cementerio como aquí en esta sala. Una presencia que da testimonio del afecto que todos vosotros sentíais por Olga. Y al mismo tiempo, y creo no equivocarme, pienso que también expresa vuestro compromiso con las ideas por las que ella luchó hasta el día de su muerte. La libertad, la justicia y la solidaridad. Olga no era amiga de homenajes, pero creo que hoy estaría muy contenta de saber que su recuerdo os hace fuertes. Muchas gracias. A continuación es Luis Gil, secretario general del partido en la agrupación local de Segorbe, quien les dirige a todos la palabra. Buenas tardes. Familiares de Olga Raro, secretario general provincial del Partido Socialista Francesc Colomer, miembros de la Ejecutiva Provincial, miembros de la Ejecutiva Local y compañeros del Grupo Municipal, compañeros y compañeras, amigos y amigas. En primer lugar, quiero agradecerles su asistencia a este acto, así como el de esta mañana, que la verdad es que para nosotros es un orgullo poder contar con tantos amigos. Y en segundo lugar, me van a permitir que dé las gracias también públicamente a las personas que han hecho posible que este acto sea realidad, todos aquellos que nos han anónimamente nos han ayudado a llevarlo a cabo. También quisiera, abusando un poco de su amabilidad, pedirles que guardemos un minuto de silencio por todos aquellos compañeros y compañeras que nos han dejado durante estos años. No me cabe ninguna duda de que a Olga le hubiese encantado que esto se hiciese así, ya que en nuestro partido no es muy ducho hacer un homenaje de este tipo. Por lo tanto, si no os importa, guardaremos ahora un minuto de silencio en nombre de nuestros compañeros y compañeras que han faltado. Voy a hablar en nombre de la agrupación del Partido Socialista del País Valenciano de Segorbe, lo cual es un honor para mí, ya que no hablaré como secretario general, sino como amigo que fui de Olga. Tuve el privilegio de tratarla, de ser su compañero en el ayuntamiento en la legislatura
del 95 al 99, de compartir ideas con ella y de contar con su amistad. Olga era una mujer de principios, que destacaba por su honestidad y sencillez. Era una mujer de familia y tenía un carácter amable, amistoso y prudente. Sobre todo, era una mujer que asumía sus responsabilidades con gran humildad y con gran decisión. Era una mujer comprometida con sus ideas, quien deseaba lo mejor para su pueblo. Olga creía en el valor de la vida y en el respeto de la dignidad humana. Desgraciadamente, una enfermedad pudo más que todo. Sus ganas de luchar, su valentía, el amor por su hijo, no pudieron hacer nada contra el mal que contrajo. Siempre recordaré sus ganas de salir adelante, de vencer su enfermedad. Ella nos animaba a los demás. Segorbe perdió su alcaldesa. Los socialistas perdimos una gran compañera. Su familia perdió su estrella. Pero muchos, además, perdimos una buena amiga, aunque siempre estará presente en nuestro recuerdo. Yo quisiera terminar con una cita de Bertolt Brecht, que creo que refleja el sentimiento de los compañeros y las personas como Olga. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay quienes luchan toda su vida. Esos son los imprescindibles. Muchas gracias. Ahora después, y continuando con los actos que tenemos programados, pasaremos unos vídeos, lo que fue la vida de Olga, sobre todo su vida política, y después intervendrán los compañeros Vicente Górriz, Mariano García, Tomás Polo, Miguel Ángel Guillén, y cerrará el acto Francesc Colomer. Al acabar el acto haremos una entrega de una placa de recuerdo a la familia por parte de Francesc Colomer. Y luego también el CEA me ha querido hacerle llegar un recuerdo y se lo entregará a nuestro presidente del partido, don Francisco Tortajada. Muchas gracias.